A Camino al Bicentenario, en esta ocasión, la segunda ocasión de presentarles a ustedes acerca de los monumentos nacionales e históricos de la ciudad de Guatemala. Nos complace el que usted nos acompañe en esta nueva oportunidad. Vamos a conocer acerca de Correos y Telégrafos, la Dirección General de Correos y Telégrafos de la ciudad de Guatemala. Y antes de comenzar formalmente, vamos a encomendarnos, como lo hacemos siempre, a nuestro buen Dios, en esta breve oración, para que todo lo que hagamos en esta jornada sea de bendición. Acompáñenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús, por esta nueva ocasión, esta nueva oportunidad que nos das de dirigirnos a nuestra audiencia, hoy en un nuevo lugar, en una nueva locación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante. Te pedimos que derrames tus bendiciones sobre todos nosotros y que nos permita, Señor, cada día el poder darte lo mejor de nosotros. Gracias por nuestra audiencia. Gracias, Señor. Y que lo que aprendamos hoy, lo que conozcamos hoy, Señor, sea edificante, sea constructivo y sea para exaltar a nuestra nación. Y exaltando a nuestra nación, Señor, le damos el lugar que tú te mereces en nuestras vidas. Bendito seas por siempre, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, estamos listos entonces para conocer de lleno lo que hemos preparado para esta segunda entrega. Desde acá, desde la Dirección General de Correos y Telégrafos, les dejamos entonces con Mario González, de Protocolo y Relaciones Públicas. Adelante, Mario. Muy buenas tardes, amigos que nos ven por medio de las redes sociales. Queremos darle la cordial bienvenida a los amigos de Emaús Radio, Radio Católica de Guatemala, a este bello edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala, el Palacio de Correos. El día de hoy haremos un pequeño recorrido a este bello edificio, donde conoceremos un poquito acerca de su historia. Mi nombre es Mario Romeo González Galindo, encargado de protocolo del Palacio. Quiero comentarles que este bello edificio, su construcción comenzó en el año de 1938, bajo las órdenes del presidente Jorge Ubico Castañeda. Fue en esa fecha, en 1938, que un día, como cualquier otro, los habitantes de esa época se dieron cuenta que amaneció toda la séptima avenida tapada completamente por láminas, y donde comenzó a construirse este bello edificio. Este edificio consta de dos alas, el ala sur y el ala norte. El ala sur es donde contamos con las oficinas administrativas, y el ala norte, donde está toda la parte operativa de la Dirección General de Correos. El edificio terminó de construirse en el año de 1940 y se inauguró exactamente el día del cumpleaños del presidente Jorge Ubico Castañeda. Por eso es que tenemos esta belleza. Él era un fanático de la arquitectura española colonial, y por eso es que ese edificio cuenta con esta belleza y con esta riqueza arquitectónica
que contamos aquí en Guatemala. Aparte de eso, quiero contarles que el correo sigue activo aquí en Guatemala, nunca ha dejado de funcionar y ahora estamos más activos que nunca. Ya tenemos correo vía aérea desde diciembre del año pasado y las personas, los habitantes de Guatemala, están aprovechando para usar y para enviar paquetería a muchos países del mundo y ahí también internamente aquí en nuestra República de Guatemala. Ustedes podrán observar, tiene características coloniales, pero también una mezcla de otras culturas arabescas también. Tenemos esa belleza arquitectónica colonial, que era algo que al presidente de la República, Ubico, a él le gustaba mucho mezclar y estar empapado y rodearse de esa belleza colonial con la que cuenta este edificio, y por eso es que vamos a conocer poco a poco una de las bellezas que cuenta Guatemala actualmente, y esperemos que sea conservado por muchos años y que las futuras generaciones también puedan aprovechar y cuidar este emblemático edificio. Ahorita nos encontramos sobre el arco de correos, el famoso arco de la 12 calle, un paso icónico para muchas conmemoraciones de nuestro país, especialmente en la época de Semana Santa. No ha recibido a través del tiempo una carta de un ser querido de otro país, recibos de luz, recibos de teléfono, tarjetas de crédito, cobros especialmente. Estamos aquí ahorita en el departamento de carteros de la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala, donde quiero contarles que actualmente contamos con 9 carteros en motocicleta, 6 a pie y 1 en bicicleta, que se encargan de distribuir toda la correspondencia en la zona metropolitana. Ustedes podrán ver aquí en cada uno de estos cubículos, se están seccionados por zona. Cada cartero tiene la responsabilidad de clasificar su correspondencia, guardarla y luego pasar a otro departamento donde le hacen el registro computarizado, ¿verdad?, para llevar ese orden, y luego salen a la distribución de todo el país. Así que si ustedes algún día reciben correspondencia o ven un cartero de la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala, pues trátenlo bien, porque estamos al servicio de ustedes. Muy buenos días, mi nombre es Rebeca González de Camarero. Les doy la cordialmente bienvenida a la sala filatélica de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la cual fue hecha exclusivamente para atención de todo el público aficionado a los sellos postales.
Este año, por ser un año muy especial, por conmemorarse los 200 años de la independencia de Guatemala, la Dirección General de Correos va a emitir en total 5 emisiones alusivas a esta fecha inmemorable, de las cuales ya salió una. Son 5 periodos los que van a salir y están dedicados pues a la línea que hay desde la fecha de la firma de la independencia hasta la actualidad. Como les repito, son 5 emisiones, ya salió una, este mes está por salir las otras 3 y para cerrar con broche de oro tenemos la 4ª y 5ª edición de las emisiones del Bicentenario. Las emisiones postales que van a salir de las 5 está el periodo independentista, el periodo liberal, el de la república y el periodo independentista. Todos estos forman parte de las emisiones que van a salir en alusión al bicentenario de la República de Guatemala. Esperamos que sea del agrado de todos esta emisión, ya que se ha hecho con el fin de dejar huella por parte de la Dirección General para la historia, porque como ustedes saben, los sellos son los embajadores de nuestra ciudad, igual de todo el mundo, porque son los que a través de ellos se lleva la historia y las costumbres y legados de un país. Amigos, seguimos con el recorrido de este bello Palacio de Correos y Telégrafos de Guatemala. Ahorita nos encontramos ubicados en el ala sur, donde se encuentran actualmente todas las oficinas administrativas, la oficina de la Dirección General, la oficina de la Subdirección, Secretaría General y todos los departamentos que de una u otra manera pues apoyan la función de esta dirección. Quiero contarles que la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala pues sigue trabajando como siempre. Desde diciembre del año pasado, como les dije anteriormente, pues ya contamos con servicio aéreo de encomiendas, paquetería y cartas también. Y contamos actualmente con más de 50 agencias en toda la República. El año pasado habían 46, pero en gestiones que se han hecho se han logrado abrir más agencias en varios municipios de departamentos de la República, y donde la idea es que el correo llegue más a la población de nuestro país y que el guatemalteco pues use este emblemático servicio que ha sido puesto a la disposición de ustedes. Quiero contarles que la Dirección General de Correos y Telégrafos pues ha funcionado todo el tiempo. 1876 más o menos fue cuando se inició o se estableció el correo aquí en Guatemala. El primer edificio de correos estuvo sobre la 6ª avenida a la par de la iglesia de San Francisco. Ahí pasó por muchísimos años y después fue ubicándose en diferentes lugares, hasta que en el año de 1938 el general Ubico pues tomó la decisión de construir este bello palacio, mezcla de varias influencias arquitectónicas, colonial, árabe, y lo podemos ver en sus columnas, en sus arcos, en los mosaicos del piso, en las contrahuellas de las gradas. Eso es una de las riquezas que tiene este edificio. Por ello mismo fue nombrado Patrimonio Cultural de Guatemala
¿verdad? Monumento cultural, y por tal razón se preserva tal y como está, en buen estado. Y hacemos la cordial invitación para que cuando ustedes quieran venir a visitar, lo hagan. Ahorita, lamentablemente, por situaciones de pandemia, hemos cancelado todos los recorridos históricos a este edificio, ¿verdad? Pero en cuanto Dios quiera, Dios nos permita que esto pase, pues las puertas se abrirán nuevamente para que vengan a conocer esta belleza de Palacio de la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala, donde al inicio se fundó con tal hecho de que aquí funcionara las telecomunicaciones de Guatemala. Luego, correos y telégrafos. Lamentablemente el telégrafo ya no funciona, pero quiero comentarles que el telégrafo tomó un papel muy importante durante el terremoto del 76, porque por medio de este aparatito tan sencillo como lo vemos aquí, se transmitió mucha información del interior de la República, cosa que agradecemos mucho a los telegrafistas de esa época. Tuvimos el honor de tenerlos el año pasado acá, celebrando con ellos un aniversario más de su fundación, de la Asociación de Telegrafistas de Guatemala, y ellos apoyaron en el 76 ese terremoto devastador de nuestro país para que la comunicación llegara y que se supiera el estado de los pueblos del interior de la República, ya que en muchos lugares los caminos fueron totalmente destruidos. Así que esta es parte de la historia de Guatemala, y les invitamos a ustedes para que nos apoyen y estén siempre con nosotros. Continuamos con nuestro recorrido por los monumentos nacionales e históricos, y es que precisamente al hablar de correos y telégrafos, de las cartas, de los envíos, pues había un medio de transporte, y es el tren, precisamente ese medio de transporte que se convirtió en el ícono para todos los guatemaltecos. Y hoy nos encontramos acá en FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala, para conocer tanto de la historia de los ferrocarriles, los nombres, las características principales y todo aquello que tenemos que trasladarle a usted en este preciso instante. Así es que tenemos un contenido interesante en los siguientes minutos. No se pierda, por favor, lo que vendrá, lo que va a acontecer acá, porque está de verdad un material que ha sido preparado para que usted conozca, se entere de todo lo que tiene que ver con ferrocarriles de Guatemala. Así es que lo vamos a conocer a través de nuestros invitados. Él es don Luis de la Cruz y posteriormente también don Roberto Tali. Nos van a compartir datos importantes desde su propia experiencia acerca de ferrocarriles de Guatemala. Así es que sin más preámbulo, les dejamos a continuación con estas interesantes entrevistas. Que las disfrute. Bienvenidos al Museo del Ferrocarril, aquí en la zona 1 de la ciudad capital. Vamos a dar una breve historia, una reseña de lo que fue el ferrocarril en Guatemala desde sus inicios hasta que dejó de funcionar. El ferrocarril dio inicio en los años de 1860, donde gobernaba el presidente Vicente Serna. Él dio inicio al proyecto, teniendo la idea, pues, de darle más auge de comercio a Guatemala. Tuvo problemas en su gobierno él y fue derrocado por el presidente Miguel García Granados. Fue Miguel García Granados que siguió con el proyecto. Ya a esa época, Vicente Serna ya había hecho parte de lo que era el tramo entre el puerto de San José y Escuintla. Pero Miguel García Granados continuó, no con el proyecto de la Costa Sur, sino que él inició de Puerto Barrios para el área de Zacapa. Entonces, continuó él con ese recorrido del proyecto del tren. Luego, se terminó su mandato y continuó el presidente Justo Rufino Barrios. Él, pues, le dio más realce al ferrocarril, ¿verdad?
porque él terminó de hacer el proyecto entre el puerto de San José y Escuintla. Él continuó con este proyecto y finalizó cabalmente el 20 de junio de 1880, día que se celebra el Día del Ferrocarrilero. Luego él, pues viendo que tenía demasiado auge lo que era el ferrocarril, continuó el proyecto, le dio el proyecto a estos contratistas californianos de apellido Nane y Schlesinger, los cuales siguieron el tramo entre lo que es Escuintla y Guatemala. Al llegar en la primera locomotora aquí a lo que es la estación central en 1908, fue una algarabía, pues verdad, ya que las personas pues en ese tiempo no conocían lo que era el tren. Y esa fecha fue cuando entró la primera locomotora aquí a Guatemala. Luego él continuó hasta el área del Fiscal, lo que es el proyecto de la línea férrea. Ya estando él en sus últimos días de gobierno, porque él falleció, ¿verdad? Manuel Estrada Cabrera se encargó de terminar el proyecto entre lo que es el Puerto Barrios y la ciudad capital. Ahí fue donde se juntó el ferrocarril que se le llamaba en ese tiempo el Canal Seco. Luego pues ya se fue extendiendo los ramales de las diferentes rutas que tomó el tren aquí en Guatemala y llegar hasta donde actualmente estamos, pues verdad. El tren dejó de funcionar en el año de 1996, el tren de pasajeros, y el tren de carga dejó de funcionar en el año 2007. Hasta la fecha, pues hace 3 años, en el 2019, que el señor interventor de aquí de FEGUA, señor Augusto Ponce, le dio nuevamente inicio, pues verdad, a este proyecto que tenemos ahora, que se le denomina el tren urbano. Muy bien, aquí me encuentro en uno de los vagones de primera clase que dejaron huella aquí en Guatemala y van a seguir haciendo huella. Este vagón de primera clase era el que costaba 20 centavos en la época que yo me inicié en los años de 1970 aquí en el ferrocarril. Pero estos vagones también atrás de este tenemos uno de segunda clase que valía 10 centavos. Estos vagones recorrían todo lo que era el territorio de Guatemala. Guatemala, lo que era Escuintla, Mazatenango, Retahuleo y Tecumumán. También caminábamos al puerto San José y también lo que es el norte, lo que es Aguacaliente, Rancho, Zacapa, Bananera, Quiriguá, hasta llegar al destino de Puerto Barrios. Pero estos vagones eran jalados con la locomotora 1009, la que ven ustedes ahí, una locomotora Bombardier que vino en 1982, que tiene la capacidad para jalar más de 1000 toneladas de peso en todo el recorrido nacional. Y quiero contarles también que era muy alegre lo que eran los trenes pasajeros, ya que se trasladaban alrededor de 800 personas de lunes a domingo, y sábado y domingo también se jalaban alrededor de 2000 personas porque era bastante la influencia de personal que estos trenes llevaban a diferentes lugares de Guatemala. Y hoy, primero Dios, con el nuevo proyecto del tren, se va a hacer lo mismo, ya que también es necesario el tren aquí en Guatemala. Por lo tanto, yo invito a todos los que van a ver este programa, de que los invito a, también a visitar el Museo del Ferrocarril, que aquí tenemos toda la historia también aguardada en todas estas instalaciones del Museo del Ferrocarril y también en lo que es el Departamento de Operaciones, donde hoy en día me encuentro trabajando para darle un buen, gran beneficio a Guatemala y a todo el mundo cuando venga a visitar nuestra Guatemala querida. Aquí me encuentro enfrente de la locomotora a vapor que vinieron antes de las máquinas diésel. Fueron las primeras locomotoras que trajo la empresa IRCA
y también le sirvieron a la empresa Fegua para poder jalar toda clase de mercaderías, como decir, fruta, trigo, jalábamos café, jalábamos también ganado y diferentes clases de flete. Pero estas locomotoras dejaron la huella ya que sirvieron en los trenes famosos del Tren de la Alegría que íbamos a Matitlán, también el tren El Chuchuy que íbamos a Aguacaliente, eran locomotoras que servían para excursiones para que el turismo nacional y también americano pudieran venir a darse un recreo muy hermoso aquí a Guatemala, y hoy en día la tenemos en el museo dando a conocer estas bellezas de locomotoras. Al principio vinieron trabajando con lo que es carbón, leña, y hoy trabajan a base de petróleo crudo. Esta locomotora alcanza una velocidad de 25 millas por hora y jalan alrededor de 12 vagones cargados de diferentes mercaderías. Y quiero decirles que estas locomotoras las tenemos activadas en el momento que la empresa necesite también poder salir a dar un recreo a diferentes partes de Guatemala. Y estoy muy orgulloso de ser maquinista, ya que tengo 44 años de estar aquí en el ferrocarril, y por eso es que estoy enfrente de estas locomotoras, que donde dejé yo toda mi juventud, y sigo siempre hablando bien de estas locomotoras. Los invito a que vengan a ver estas locomotoras tan famosas que fueron en la época y pueden ser hoy en día. Así que saludos, y Dios me los guarde, y hasta pronto. Aquí me encuentro enfrente de la locomotora número 34 de vapor. Fue la primera que vino en la época de 1897. Y esta locomotora servía para poder llevar el turismo a lo que era a Matitlán, en el famoso Tren de la Alegría. ¿Por qué se llamaba Tren de la Alegría? Porque sábado y domingo íbamos a divertir a todos los niños de escolares de todas las escuelas e institutos de la época. Y quiero decirle que hoy en día la tenemos aquí como la más antigua de las locomotoras. Esta locomotora trabaja a base de búnker, y quiero decirle que la presión que ella tiene la capacidad para jalar alrededor de 8 carros llenos de pasajeros a diferentes partes de Guatemala. Y aquí tenemos la 204. Esta 204 era la locomotora que está en proceso de poder arrancar para poder también hacer turismo o para llevar pasajeros o carga a diferentes partes de Guatemala. Ahora la 205, esta locomotora servía para ir a lo que era Aguacaliente, para el famoso tren llamado El Chuchuy, que era muy importante que salía al litro de Aguacaliente, y aquí la tenemos detenida, ya que en ese tiempo quiero decirle que esta locomotora es la que dejó huella en todo Guatemala. Y aquí están en el museo detenidas dando a conocer la historia del ferrocarril. Y por lo tanto, cuando uno salía a diferentes partes de Guatemala, solo decía ¡vámonos! Y sonaba la campana. Y el tren procedía a su marcha al destino donde iba. Bueno, continuando con el recorrido aquí en el Museo del Ferrocarril, aquí estamos precisamente en uno de los vagones presidenciales. Estos vagones presidenciales eran fabricados para los presidentes de la empresa de los ferrocarriles. En este caso era la IRCA. Y se les daba en préstamo a los presidentes de turno. En este caso, este vagón lo utilizó el presidente Manuel Estrada Cabrera. Tiene todas sus comodidades, como podemos ver aquí, el área de escritorio, tiene su área de comedor, sus habitaciones o sus camas, pues, ¿verdad? El área de servicio sanitario, el área de baño, su cocina, un área especial donde estaba la cama de la vivandera, o sea, la persona que los atendía a ellos durante el viaje. Y también llevaban lo que es... una hielera pequeña, pues, ¿verdad?, de esa época. O sea que los viajes eran bastante cómodos en estos vagones. Nos
corresponde agradecer en este momento a don Luis de la Cruz, a don Roberto Tali, al equipo de comunicación de FEGUA y a todas las personas que hicieron posible este reportaje. También muchas gracias al equipo de comunicación de Correos y Telégrafos de Guatemala. Y es precisamente en este momento que estamos finalizando este reportaje. Esperamos que este contenido haya sido de su agrado y definitivamente nosotros nos sentimos contentos y agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de llevarle la historia de Guatemala a través de este camino al Bicentenario. Y precisamente junto a este pequeño altar, a San Judas Tadeo, el patrono de los ferrocarrileros, vamos a despedirnos en este instante, pidiéndole a usted que nos acompañe en esta oración final para llevar todo a las manos de nuestro buen Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por el favor de su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Nosotros, por nuestra parte, continuaremos recorriendo las calles y avenidas de nuestra ciudad capital para llevarle a usted una siguiente entrega. Con permiso, Dios le bendiga y hasta la próxima. Mm-hmm.